Hola y bienvenidos a su canal Super Viral. Les voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que este les guste. Te voy a presentar un resumen del capítulo 104 y un avance del capítulo 105 del desafío 20 años. Este capítulo 104 comenzó mostrando a Jerry, que cuenta cómo pasó de trabajar en un parque a participar en el reality. Además, los participantes del equipo Tino hablan sobre que quieren colocarle un chaleco a Guajira. Además, Andrea le revela a los competidores algo de lo que ella se enteró y de lo que necesita conocer los motivos, ya que Andrea Serna le pregunta a Darlene que cómo está su corazoncito y cómo es posible que ella sea la última en enterarse de la relación con Kratos y que cómo había sucedido. Por su parte, Darlene le confiesa que su relación con Kratos inició durante el break. Seguidamente, en ese capítulo, el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos Pibe y Tino lucharon por los servicios de la casa y además para que ninguno tuviera el chaleco. Para ganar esa prueba se requirió de resistencia, fuerza y puntería y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Pibe, nuevamente. Por su parte, el equipo Pibe sentenció a la segunda pareja que iría al desafío de eliminación en el box negro, los cuales fueron Luisa y Alejo. Además, para este avance del capítulo 105, se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. A esas alturas de la competencia, los equipos salen a batallar, a lucharla toda, ya que cualquier mínimo error puede pasar y pueden perder la prueba. Y lo peor, salir sentenciados y enfrentarse a eliminación en el box negro. Para nadie es un secreto que el equipo Pibe está arrasando en las pruebas últimamente. De hecho, en diferentes spoilers, comentan que el equipo Pibe hace otra vez el ciclo perfecto. Si esa información es verdadera, esto quiere decir que el desafío de sentencia y bienestar lo gana el equipo Pibe. Como todos sabemos, el desafío 20 años se convirtió en el programa más visto durante las noches en Colombia, por lo que cientos de personas se conectan a diario para ver a sus participantes. Eso es un éxito del reality. Además, ya está en su recta final. Dicen que los eliminados van a ser Alejo y Luisa. Amanecerá y veremos, como dicen por ahí. ¿Pero qué piensan ustedes? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Caroline y Jerry terminan peleando luego de la prueba. ¿Por qué no fuiste tú? Al acercarse a su compañero, Caroline le dice algo a Jerry, que lo enfada tras el desafío de sentencia y servicios, por lo cual esa dupla se dice fuertes cosas en medio de la discusión. Las cosas se tensionan entre Caroline y Jerry al terminar el desafío de sentencia y servicios, pues a pesar de la victoria, la DJ se acerca a su compañero para decirle que debe estar más concentrado y que le falta algo para hacer las cosas a la perfección en las pistas, dado que espera una felicitación. Por a pesar de las demoras, haber hecho bien la definición, este costeño no duda en mostrar su molestia ante la integrante del equipo Pibe y le reclama que esas hayan sido sus palabras. Esto no se queda solo allí, pues se dicen cosas hirientes frente al resto de los miembros de la escuadra. Después de la llamada de Andrea Serna, en la que Caroline dijo que Kevin se podría ganar el desafío, Jerry le comentó que su respuesta no fue correcta, por lo que ella respondió inmediatamente que debe relajarse y no meterle presión. Además, él cuestionó si iba a regalar la copa y su compañera se negó sin dudar. Le explicó que estaban hablando de hombres y el participante de 2019 insistió en que también es uno de ellos. ¿Para qué me trajiste? ¿O qué, de cartón? A pesar de todo, resaltó que respeta mucho a Kevin como competidor, pero agregó que él jamás hablaría de Guajira al igual que Caroline. Al igual que Karen, sí se refiere a su contrincante, por lo que ella respondió que no es necesario, pues sabe que es muy buena. Caroline genera polémica en el equipo Pibe tras conocerse los sentenciados del desafío. Se dan los nombres de los dos participantes que se suman a Vi y Natalie. No obstante, Caroline divide opiniones dentro de los integrantes del equipo Pibe. La victoria del equipo Pibe en el desafío de sentencia y servicios hace que esos participantes debatan por los nuevos portadores del chaleco. Sin embargo, de forma unánime, opta por Luisa y Alejo, quienes toman la decisión de la mejor manera posible, pues entienden la situación. No obstante, el lío se da a los integrantes de la escuadra roja cuando Caroline, quien es la encargada de informarle a sus rivales, regresa a casa y les cuenta que finalmente sí les explica que era una cuestión de rendimiento. La intensa prueba despertó todo tipo de emociones en los comentarios. Donde Luisa sufrió varios golpes, en especial en el tramo de la cuerda, que debía trepar para superar el obstáculo de las X gigantes. A la final, los que cantaron la victoria fueron los integrantes de la escuadra roja, es decir, el equipo Pibe. No obstante, al final se vivieron tensos momentos por una fuerte discusión. Además, Jerry contó cómo pasó de trabajar en un parque a participar en el desafío. Esta es su historia. Con la intención de mostrar cómo cambió su vida y cómo se preparó para su participación en el desafío. Antes de una nueva prueba en el desafío 2024, Jerry les explica a sus compañeros del equipo Pibe que él duró 5 años preparándose para llegar al reality de los colombianos, pues este era uno de los sueños y le abrió su camino para conseguirlo. Frente a esto, la dupla de Caroline cuenta que un día decidió ir a trabajar en un parque y tomar una complicada decisión de vida.
Sin embargo, destaca que empezó entrenando a una persona por 5 mil pesos diarios, pero luego tuvo varias y le pagaban 120 mil y que todo esto lo llevó a inscribirse al programa. Lo cierto es que Luisa tiene constantes caídas en el box amarillo, se vuelve a afectar el brazo. Luisa demuestra la frustración que tiene en medio de la prueba en el box amarillo, pues al subir una cuerda se le complica, por lo cual el box amarillo es cada vez más duro para los participantes, especialmente tras todas las exigencias que ha tenido los ciclos pasados y el peso de los castigos. Es por esa razón que Luisa es una víctima de la carga, de lo que ha acontecido en la ciudadela, por lo cual se le complica hacer fuerza con los brazos en el obstáculo que implica subir una cuerda para llegar a la parte superior con una gran X, lo que genera que se precipite varias veces y se dé un duro golpe que le afecta a uno de sus brazos y causa que grite estando en el suelo. Además, Luisa se desahoga tras tanta frustración y recuerda el desafío de eliminación en el que salió. Luego de haber estado en el box amarillo y de sus constantes precipitaciones, Luisa le confiesa a Andrea Cerna el temor que tiene de lesionarse otra vez en el brazo y el dolor que le dio salir del desafío. Tras el desafío de sentencia y servicios, Luisa no pudo evitar mostrarse sensible ante lo ocurrido, pues en parte considera que su equipo se retrasó por causa de la dificultad que tuvo para salir de la cuerda, por lo cual llora en medio de su conversación ante Andrea Cerna y menciona que los castigos que ha tenido la han afectado bastante. Asimismo, aprovecha para recordar lo que fue su eliminación en el box negro, destacando que allí también estaba dolorida de uno de sus brazos, por lo cual le hace revivir lo ocurrido en esa pista. La presentadora hace referencia a que ella nunca se rindió en el obstáculo. Guajira empieza su próxima estrategia en el desafío, ya habla de los siguientes chalecos. Pensando en los tres chalecos que se aproximan, en los que mínimo el equipo pibe debe portar uno, Guajira comenta sobre quiénes serían sus sentenciados y cómo manejarlo dentro de su escuadra. Ante la segunda prueba de este ciclo, en el cual la primera pista la ganaron el equipo pibe, Guajira inicia un nuevo plan, por lo que en principio le deja claro a Kevin que ella es su compañera y que debe velar por su bienestar, aunque otros participantes también sean de su agrado. Tras esto, la abogada conversa con Jerry acerca de cómo manejará la situación en caso de que les toque volver a enchalecarse, por lo cual él deja claro que en ese caso iría él con Caroline. Aleo se sincera en el desafío y confiesa que ahora extraña mucho a su pareja. En una charla con el equipo Tino, Aleo expresa que ha sentido más ausencia de su pareja, razón por la cual explica lo que hizo con ella durante el break y la ilusión que tiene de volver a verla. Tras recibir el chaleco en el desafío, Alejo aprovecha para abrir su corazón ante sus compañeros y contar que en esa etapa ha extrañado en gran medida a su pareja Melissa, ya que después del break, dentro de la competencia, se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba estar con ella, pues además viven juntos y las ansias que posee de volver a verla. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entregan las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad, por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hace que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el